Hola, muy buenas a todos. Aquí Sauk. Como estoy viendo mi fondo de pantalla, bueno, mi fondo de pantalla, el navegador con mi canal. Este vídeo lo hago por el especial 50 suscriptores. Como veis, ya he alcanzado dicha cifra, estoy en 51. Quiero agradeceros a todos los que me seguís mis vídeos diariamente, los que subo. Los que dais likes, los que comentáis, agradeceroslo a todos. Y bueno, como veis, he cambiado el background, mi logo, mi avatar. Porque he dicho, bueno, pues 50 suscriptores, esto ya empieza a subir un poquillo. Y digo, pues voy a cambiar el fondito, lo vamos a dejarlo más profesional, como así por decirlo. Y ahí lo tenéis, espero que os guste. Le he puesto así un color naranjita de fondo, unas letras en 3D. Y la verdad es que a mí me encanta. Me encanta. Aprendí a hacer ayer las letras en 3D. Y este vídeo lo voy a hacer también para enseñaros cómo hacer estas letras que yo he hecho con Photoshop CS5. Y bueno, vamos a ello. Abrimos Photoshop. Como veis, he vaciado un poquillo el escritorio. Que lo tenía bastante petadillo, aunque sigue estando petadillo. Yo no hay carpetas, que si carpetas. Bueno, pues a ver, lo primero, abrimos Photoshop, CS5. No sé si con otras versiones funcionará. Yo sé que con CS5 sí funciona. A ver que carga un poquillo, esperad. Vamos a poner la paleta historia aquí. Ahí no, ahí, ahí. A ver, archivo, le damos a nuevo, por ejemplo. Si abrimos una hoja nueva blanca, así misma, venga. Letra. Imaginaos, yo voy a poner. Uy, va, que está pintando en blanco. Negro, por ejemplo, ¿no? Sauk, ponemos. Oye, ¿por qué no? Ahora Sauk. Pintamos aquí, Sauk, vale. Le damos Control T, pulsamos Alt para que se haga. No, Alt no, Shift. Shift para que se haga grande proporcionalmente. Así, por ejemplo. Y vale, a ver. Ahora le ponemos. Bueno, damos. Vamos a la paleta capas. Le damos clic derecho a la capa de texto. Le damos a opciones de fusión. En esta pantallita que nos sale, le damos a bisel y relieve. Ponemos bisel y relieve. Y aquí ponemos o ingrete exterior o interior. Yo para el lado que voy a hacer el 3D es mejor exterior. Si lo quieres hacer para el otro lado, ponerlo interior. Aquí la profundidad, el tamaño que quieres que tenga. Mira, yo lo pongo. El tamaño siempre lo pongo en 8 aquí. Pongo en 8 para que tenga más. Y luego el ángulo donde quieres que se vea reflejada el este. Yo lo voy a poner ahí. Le damos a OK. Ahora mismo tenemos que hacer otra vez en la paleta capas. En la capa de texto le damos clic derecho. Y lo ponemos rasterizar texto. Porque si no, no lo podemos editar. Vale, una vez que está rasterizado, le damos control más T. Se convierte en transformación libre. Y con el control pulsado, deformamos. Como así. Como vosotros queráis. Yo lo voy a poner así mismo. Una perspectiva hacia allí. Que queda bastante chulo. Así. Aquí. Así, por ejemplo, ¿no? Vale, pues así le damos a Enter. Ahora la movemos así donde queramos que esté. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos otra vez a la paleta capas. Arrastramos o clic derecho, duplicar capa, la duplicamos. Y ahora viene lo donde os podéis liar más. A ver, seleccionamos la capa copia, la que hemos duplicado, ¿no? Pues le damos Control y tres veces. A la flechita del teclado hacia la izquierda, así 1, 2 y 3, vale. Habéis visto que se ha movido un poquillo las letras para la izquierda. Pues ahora le damos Alt y 30 veces hacia la derecha, hacia la flecha de la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vale, 30. Como veis, las letras han quedado como en 3D, vale. Pero me diréis, sí, pero es que la sombra no. No se ve la sombra ahí de detrás, se ve negra, vale. No se ve porque la he piciado.
la he viciado con lo del bisel y el relieve. Así que le damos para atrás. Nos ponemos otra vez aquí. Opciones de fusión. Esto hasta que lo pilléis, lo dominéis, va a estar chungo. Por ejemplo, a ver, aquí. Ahí creo que va a quedar bien. Vamos a verlo. Lo mismo, el mismo paso. Ahí. Control 3 veces a la izquierda. Ahora Alt 30 veces a la derecha. Y como veis, queda bien. Bueno. Queda medianamente bien. Pero como el fondo es blanco, las letras, el fondillo este sale como blanquito, así chusta, a ver. Entonces vamos a intentar arreglar eso. Vamos a fondo, doble clic, está bloqueada. Edición, rellenar. Vamos a ponerle el color naranja, por ejemplo. Espérate, que tengo que poner este color. Naranja, este naranja, que es el que he usado yo. Imagen, no, edición, rellenar. Color frontal, naranja. Vale. Pues no nos han quedado bien las letras. Bueno, estos son los pasos que hay que hacer. O sea que hasta que hay que dar, yo como aprendí ayer, pues todavía no sé muy bien cómo hay que poner el bisel y el relieve. Entonces no es que no me sale bien. Hasta que lo logro hacer, me cuesta un poquillo. A ver. A ver. Es que sale como tamaño, suavizar. No, suavizar no es. Es que para ese lado no es son. Por abajo no, por arriba mejor, ¿no? Ahí. Pero es que yo no quiero que salga tan. Opacidad. No, opacidad no quiero. Modo de sombra, opacidad tampoco. A ver así, ¿cómo sale? Vamos a probar. Vale, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Es que sale muy blanco por detrás. Tendría que salir como gris. Ay, Dios, ayer cómo lo hice. A ver. Opciones de fusión. Bisel y relieve. Yo creo que estaba así. Es que el interior creo que no es. Así es el interior. Joder, me he confundido, chavales. Para este lado es el interior, coño. Esto estaba pues así, creo. Es el interior. A ver, duplicamos capa. Control 1, 2, 3. Ahora hacia la derecha 30 veces. Con el Alt pulsado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 30, vale. Habéis visto cómo se han quedado las letras 3D, ¿no? A mí no se me ve con definición porque el archivo que he abierto no es que sea muy grande, entonces no se ve con definición. Vale. Nosotros al darle al 30 veces es para mayor grueso o el 3D o menor. Como queráis. Yo le di 30 veces porque queda bastante bien. Entonces ahora lo que hacemos es coger desde la copia 30 o la que tengamos la última hasta la letra buena que hemos hecho al principio, la juntamos todas así, damos clic derecho y combinar capas, vale. Entonces ya las tenemos así. Pues una vez puestas así, pues le podemos editar así, tal, 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 ponerlas así, hacerla así, cambiarle el color. Creo que también se puede, las hay que ser ya bastante difícil. Entonces podemos hacer variedad de cosas. Vamos a cambiarle a ver qué tal queda el otro color. Color frontal, no, color. A ver el gris, cuánto, cómo queda. No, no, pues queda bien. No queda mal, hombre. Y luego también lo que podéis hacerle es ponerle un efectillo de, así como de iluminación, del color que queráis. A ver blanco cómo queda. Extender tamaño. Le voy a dar un efecto así. Bueno, eso ya como vosotros veáis. Como vosotros veáis. A ver así. Oigo, oigo, oigo. Así un más suavizado o preciso. No, preciso no queda bien. Suavizado.
Luego más opacidad, menos. Yo lo recomiendo al 50%, por ejemplo. Y bueno, así os quedarían vuestras letras 3D. Luego vosotros las podéis hacer ya como queráis. Nosotros ahora mismo también podemos hacer esto. Volvemos a deformarlas. Se pueden hacer mogollón de cosas. Como veis, sigue quedando igual. Vamos a ponerlas así. Vamos a ver así. Bueno, ahí ya queda deformada la K. Porque al tener muchas letras ya se deforma. Pero bueno, vosotros esto que estoy haciendo yo, intentar hacerlo lo primero. Y ya está, no os compliquéis la vida. Lo hacéis lo primero y ya está. Si tenéis que darle paso adelante y paso atrás, lo hacéis. Bueno, señores, esto ha sido todo. Os he enseñado en este tutorial a hacer letras en 3D con Photoshop CS5, como las de mi canal. Que las de mi canal me las curré bastante, o sea, me quedaron bastante bien, no como estas, que no están tan curradas, pero están guapas, ¿no? A mí me gustan también estas. Estas han quedado bastante bien. Vamos a hacerlas más grandes, a ver si se ven bien. Ahí, es que más grandes quedan mejor, hombre. Como veis, letras en 3D, no está nada mal. Especial 50 suscriptores, señores. Espero que os haya gustado. Darle like, favoritos. Y ya sabéis, hasta otra, señores.